Advertimos a estos representantes del pasado más oscuro de la política. Estamos atentos y los denunciaremos, los combatiremos y los derrotaremos. Somos Anónimos, somos Legión. Un video viral en el que se escucha la voz de Anónimos contando la situación política del Perú y que además menciona a George Forsyth como el único líder popular fue compartido por diferentes usuarios de Twitter. No obstante, los activistas desmintieron esta tarde su participación. A través de dicha red social, dicho grupo de hackers lanzó un video advirtiendo a George Forsyth sobre el material viralizado, amenazando al líder político con atacar sus cuentas. Además, el grupo activista asevera que el archivo audiovisual fue robado por una página de Facebook falsa. Esta vez, vamos a hablar del Perú, un país que lo venía haciendo bien, hasta que la mafia de los políticos entró en descontrol, cuando se dieron cuenta de que sus acciones lo encaminaron a perder su poder. En Perú, la juventud ha despertado, ha llenado las calles, ha desbordado sus plazas, han gritado a los jóvenes peruanos y han derribado hasta un presidente. Mi renuncia irrevocable. Los politicastros peruanos han entrado en pánico. Están usando sus tretas del pasado para callar la juventud y a sus representantes. Una prueba de eso es la campaña destructora que han lanzado contra el único líder popular que les ha enfrentado. Su nombre es George Patrick Forsyth y viene recibiendo basura, insultos y calumnias para evitar que les gane las elecciones próximas y así mantener su viejo poder corrupto. Advertimos a estos representantes del pasado más oscuro de la política. Estamos atentos y los denunciaremos, los combatiremos y los derrotaremos. Somos Anónimos, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos. OP Perú ahora apuntará a George Forsyth. Deberías habernos esperado. La verdad típica acaba de ser expuesta al suelo. Otro punto en el que este video es falso, tiene una marca de agua en la parte superior. Anonymous no tiene marcas de agua. Ante esta advertencia, George Forsyth se pronunció frente a un posible cierre de cuentas y esclareció que no tiene nada que ver con dicho material visual. Hola Anonymous, no creas todo lo que ves en línea, no tengo nada que ver con este video. Como la mayoría de las campañas políticas, algunas usan tácticas poco éticas como este video falso, contestó el exalcalde de La Victoria. Posteriormente, la página Anonymous Light Mods creó una encuesta para que los usuarios eligieran dos opciones, publicar fugas o eliminar el sitio web. Aparentemente esto aún no acaba para George Forsyth. Estaremos atentos al siguiente paso de Anonymous, quienes ya tienen amenazado al exalcalde de La Victoria. Si te gustó este video, déjanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.